をやったな。Despierta, dormilón. Tranquilo, novato, no habla en serio. Además, ahora mismo lo mejor es ser de los fuertes y callados. El capítulo 17 de la primera temporada de Mushoku Tensei, o el episodio 6 de la segunda parte, fuimos testigos de la emotiva reconciliación de Rudeus Greyrat y Paul Greyrat, después de la dura discusión que tuvieron ambos, que deja en debate quién era el verdadero malo ahí. Esta respuesta depende de la persona. Pero yendo en sí a la historia, este momento fue fielmente adaptado de su formato principal, la novela ligera. Quédate en el video para saberlo, pues te narraré cómo ocurrió esta parte en su formato texto. Pero antes que nada, ¡comencemos! A la mañana siguiente, Rudeus se sentó a desayunar con un ánimo relativamente denso, teniendo enfrente de él una comida extremadamente deliciosa, algo que no es de sorpresa para nadie, pues sus alimentos fueron mejorando desde que poco a poco fueron saliendo del continente demoníaco, recordándonos Rudeus que no había cenado la noche anterior, estando dispuesto a comer, porque cuando alguien tiene hambre se vuelve irritante, y mientras divagaba sobre sus pensamientos, escuchó al cantinero decir "Bienvenido", llevando al niño su atención hacia ahí, pero bajando la cabeza al instante al notar quién era el nuevo cliente, y regresándose el mismo sentimiento que tuvo ayer, algo que notaron rápidamente sus compañeros, haciendo que Ruggiero frunciera el ceño y que Eris tire su silla y se dirija al hombre, preguntándole quién era. El tipo se presenta como Paul Greyrat, y la niña le contesta con un "eso ya lo sabía", pero ignorando la respuesta tan confusa, el padre de nuestro prota se dirige a su hijo. "¿Qué pasa, Ludi? Ahora te escondes detrás de las mujeres. ¡Qué Casanova!", con un tono de voz que relajó un poco a Rudeus, porque era el mismo de cuando solían jugar amistosamente en el pasado, notando rápidamente que Paul trata de enmendar las cosas, pues dejó de lado su orgullo y fue a buscarlo a primera hora del día. "Rudeus no se está escondiendo de mí, yo solo lo estoy protegiendo de su fracasado padre", dijo Eris, mientras se preparaba para en cualquier momento darle un buen golpe a Paul. Y para evitar eso, Rudeus le lanzó una simple mirada a Ruggiero, la cual fue suficiente para entender su petición, alzando a Eris con suma facilidad del cuello, provocando que ella diga que Paul es un desastre de padre por hacer sentir mal a su hijo, mientras que Ruggiero le contesta que es normal que los padres cometan errores, ninguno es perfecto, saliendo ambos del establecimiento. Pero cuando los dos hombres estuvieron lado a lado, el pelón le dijo, "tienes todo el derecho a hablar con él, pero la única razón por la que puedes es porque está vivo". Palabras que tienen mucho peso, porque él mismo se considera el peor fracaso como padre. Y sin ellos en el lugar, Paul se sentó al frente de su hijo e inició la conversación reprendiéndolo por ordenar a personas de esa forma, contestándole al niño que no es lo que cree. Cambiando de tema, el hombre le menciona si él es el demonio del que habló, pareciéndole muy amigable, contestándole positivamente a Rudeus y preguntándole si no le tiene miedo, a lo que Paul le dice que cómo sentiría eso con la persona que salvó a su hijo, un sentimiento que no compartía ayer, fue el pensamiento de Rudeus. Y con eso terminado, le pregunta por qué estaba ahí, a lo que Paul, muy sincero, le dice que es para disculparse, a lo que el niño le contesta que no tiene por qué, pues a pesar de que en un inicio esperaba que lo hiciera, tras una noche de reflexión en el pecho de Eris, entendió completamente que puede haber hecho más para entender todo lo que pasaba, pues poco a poco, después de iniciar su viaje, no surgieron muchos inconvenientes, añadiendo que entiende por qué estaba molesto. Toda la tierra donde vivía y su familia habían sido esparcidas por todo el mundo, pasando sus días muy mal Paul. Al contrario de Rudeus, que pasaba su recorrido en una burbuja de ignorancia, su padre trata de decir que no diga eso, pues seguro la pasó mal también, pero el niño lo niega. Y nos recalcaba que Ruggiero siempre los defendió y ayudó en todo momento, y sin contar su inicio un tanto complicado, todo fue excelente. Paul, un tanto desanimado, repite lo de su hijo, pero sin darle demasiadas vueltas al asunto, Rudeus continúa y se disculpa con su padre por no leer la carta, preguntándole qué decía,
Paul expone el contenido y era solo que él se encontraba bien y que busque en el continente central. Sabiendo eso, decide que irá allá después de regresar a Eris, pero dejando ese tema, le pide que le dé un contexto sobre la situación actual, aceptando con un sí el hombre. Mientras que en su mente se preguntaba por qué sonaba como un robot si ambos ya se habían disculpado, no solo siendo él, porque su padre estaba igual, su relación no era la misma de antes. Interpretando Rubius de que era normal, la situación aún era crítica. Con eso en su mente, Paul cuenta lo que pasó mientras él no estaba, iniciando armando un grupo de búsqueda para las personas que se perdieron alrededor del mundo y que se habían establecido en Milis porque ahí se encontraba el cuartel general del gremio de aventureros y asimismo un buen lugar para buscar información, informando además que en la capital de Azura había otra base, que un antiguo mayordomo de la casa Boreas manejaba las cosas ahí, añadiendo que Paul había dejado mensajes para Rudius en muchas ciudades cercanas, con la esperanza de que ambos buscaran a su familia de forma separada, pensando el niño en su mente que como hijo mayor era su deber, siendo una posibilidad que se haya cruzado con alguna víctima del desastre en el continente demoníaco, pero lo dejó a su suerte por no indagar mucho más, pues era raro para ellos quedarse más de un par de días en un mismo sitio, haciéndolo sentir mal esa corazonada. Rudius menciona a Nor, preguntándole cómo le ha ido a ella, contestándole Paul que si bien en un principio tenía miedo, ahora se encontraba de lo más feliz e interactuaba con el grupo de búsqueda, algo que era de celebrar, pero Rudius volvió a recalcar que no estaban interactuando de la misma forma con su padre, quien le preguntó un par de cosas y el niño le daba una respuesta súper breve y antipática, siendo los únicos en el establecimiento, pues pasaron tanto tiempo que no le sorprendería si los llegaran a echar del local, algo que entendió Paul y por ello dirigió la conversación hacia el final. ¿Qué piensas hacer ahora? A lo que contesta Rudius que primero tendrá que regresar a Eris a lo que queda de su hogar, recordándole Paul que no queda casi nada, pero el niño igualmente estaba firme en su decisión. A pesar de no tener ningún rostro conocido que los reciba, quiere comprobarlo con sus propios ojos. Después de eso, buscará por la parte norte del continente central al resto de su familia, o incluso decirle a Ruyerdo para volver al continente demoníaco, o también ir un poco más allá y buscar en el continente Vegarito. Ante esto, su padre aceptó, pero de la nada el cantinero llega a su mesa y les trajo unas bebidas, algo que le cayó como anillo al dedo a nuestro prota, pues su garganta estaba seca por la conversación, diciéndole al cantinero que la casa invita, y añadiendo que no sabe el contexto de la situación, pero por lo menos debería mirarlo a la cara cuando hablan. Siendo ahí que se dio cuenta de la expresión de su padre, que la trataba de disimular con una sonrisa forzada, y percatándose que desde el inicio de la plática no le había visto al rostro en ningún momento. Tenía una expresión que había visto en algún lugar antes, recordándola al instante, en el espejo de su antigua casa, entendiendo a Paul ahora, pues a pesar de haber buscado desesperadamente, no encontró ninguna pista de su familia, pasándola mal, muy parecido a él en el pasado, cuando después de 2 años de haberse encerrado y tener miedo de salir, llegó a su casa un amigo de la preparatoria, que comenzó a contarle todo lo que había ocurrido cuando no estaba en la prepa de forma muy feliz, algo que lo molestó e hizo que lo insultara de una manera muy fea. Al día siguiente, quiso disculparse la próxima vez que se vieran, pero nunca más regresó. Con esto en mente, le propuso a su padre actuar de forma madura, a lo que aceptó él mismo, diciendo internamente que no quería repetir los errores del pasado, reafirmando en que entendía cómo se sentía Paul, recordando su discusión que tuvieron hace años, donde se decepcionó de sus habilidades paternas, pero lo entendía, pues tenía poco más de 20 años en ese entonces, pero ahora tenía 30, mucho más joven que en su vida anterior, y a pesar de ello, logró muchas más cosas que él mismo, incluso tuvo el coraje de venir a disculparse, algo que él no hizo con su compa, sintiéndose muy mal Rudius por las palabras de su padre, un sentimiento muy similar al que debió tener su amigo cuando trató de ayudarlo, así que no quiere que su relación con Paul acabe de la misma forma. Nosotros dos no tuvimos esa pelea ayer, ahora mismo nos hemos vuelto a reencontrar por primera vez en años, dijo el niño. Paul no entendía a qué quería llegar, pero le hace caso a su hijo y le extiende ambos brazos. Padre, te he extrañado mucho, dijo Rudius, después de saltar a los brazos de Paul, sintiendo cómo la catástrofe lo afectó, pues olía un poco alcohol y su cuerpo había disminuido 1 o 2 tallas. Su padre continuaba confundido, pero Rudius le dice, vamos, ¿no tienes algo que decirle a tu hijo después de volver a verlo? Todo eso era un poco ridículo, pero obviando eso, Paul comenzó a hablar. Yo también te extrañé, murmuró, y así se comenzó a liberar. Yo te extrañé mucho, Rudy. Te extrañé demasiado, maldita sea. Busqué y busqué,
pero no pude encontrar a nadie. Comencé a pensar que tú pudiste haber muerto, fue lo que dijo su padre mientras lloraba. Un escenario un poco penoso, pues parecía un bebé, pero no fue el único, porque Rudeus también le siguió. Y por un tiempo ambos lloraron, y fue así como por primera vez Rudeus Greyrat se había reencontrado con su padre después de varios años. Y en fin, así ocurrió este momento de la historia en la novela ligera, su formato principal, que como pudieron apreciar son muy similares, solo omitiendo el anime detallitos mínimos, como los pensamientos de Rudeus o uno que otro dato que suelta Paul, algo muy normal. Pero de ahí, la adaptación en cuestión de respetar lo plasmado en la novela ligera lo hace 10 sobre 10, siendo mi única queja el no escuchar alguna musiquita de fondo durante la primera parte de la reconciliación, pues como siempre digo, una buena rola marca la diferencia en cualquier anime, serie o película. Pero esta es mi simple opinión, preguntándote ahora, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es la versión que más te gusta? ¿La novela ligera o el anime? Déjamelo saber todo en los comentarios. Y sin nada más que aportar,